Con respecto también a las medidas de fotoprotección, nos podemos proteger con vestimenta, el uso de anteojos con filtro de ultravioleta, vestimenta, sombreros, eso también va a ayudar mucho. ¿Cuánto, digo, en cuanto al factor de protección, porque cada vez vamos aumentando más, como que no hubiese digamos, paliativo para esto, ¿no? Siempre decimos factores de protección solar mayor a 30. Son filtros más altos, un protector de 15, que a veces vemos en maquillajes, vemos protectores de 20, no hay productos dermatológicos que traigan esos valores, ¿sí? Todos vienen de 30 en adelante, o si no traen un 50 más, ya son bloqueadores pantallas. Y la importancia, que por más que tenga un número 65, 80 o elevado, la aplicación cada 2, 3 horas en la piel nuevamente. Bien, ¿por qué 20 minutos antes de ponerlos? Porque uno a veces se coloca enseguida y piensa que sale, porque se olvida y va a estar... Hasta que haga un efecto que empiece a hacer los componentes que trae el protector, la barrera de que el sol no nos queme o que no nos deje un eritema y no vaya generando daño, es ese tiempo, 20, 30 minutos antes. Hay una en la página de la SAD, la Sociedad Argentina de Dermatología, se puede acceder a los datos de las últimas campañas, que es un registro nacional que se está haciendo. Esta campaña, todos los casos que se vean, pacientes que no tengan lesiones, todas las planillas, las fichas que llenamos, se envían a Buenos Aires. Y ahí se va llevando un control de todas las provincias, los centros adheridos, hospitales, y nos sirve a nuestro registro nacional. Y así van teniendo incidencias de lesiones, lesiones precursoras de cáncer, melanomas sobre todo, saber cuántos melanomas hay. Y lo que se está viendo en los últimos años de la SAD, que se dice que, por cómo es a nivel mundial, uno de cada 5 personas, ya cuando vaya a mayor edad, siendo adulto, puede presentar un cáncer de piel. El más común es el vaso celular, que es muy curable, con una simple cirugía ya el paciente, porque la palabra cáncer asusta, se cura y ya sabe que tiene que seguir en tratamiento. Uno más agresivo, el más agresivo para nosotros, y también en frecuencia de malignidad, el melanoma, que es el que tratamos de detectar a tiempo, que puede salir de nuevo, de repente en la piel, o puede tener como precursor un lunar atípico, un lunar diferente.